papá, no tengo ningún problema. Porque realmente nos estamos dando cuenta cómo él nos estaba enseñando, de qué forma nos estaba guiando, ¿no? Es una persona que ha sido pastor por, si no me equivoco, 16, 17, 20 años, 30. ¿Pero aquí imagínense, o en México? Aquí. Tiene bastante conocimiento ahí. Pero bueno, gracias a Dios que nos lo trajo un ratito y bueno, yo pienso que se va a dar la oportunidad para que nos pueda seguir ilustrando de la forma que lo hace, lo hizo de una forma fenomenal. Estamos un poquito con el tiempo, no vamos a correr, pero vamos a fluir un poquito más. A mí me... No es que me guste, sino que vamos a tratar de ser interactivos, de tratar de leer poquito todos para que vayamos avanzando y sea menos, no aburrido, porque no está nada de aburrido. Y vamos a empezar con el hábito de un tiempo diario con Dios. Wow, es algo que primero que nada es un tema bien, bien interesante, bien bonito, porque ¿quién no quisiéramos hacer eso, no? Y lo estamos haciendo, pero de realmente tenemos que tomar esa decisión y tener esos hábitos. Ok, sí, para que vayamos avanzando, si alguien me puede leer lo que sigue abajito donde dice el hábito de un tiempo con Dios. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Salmos 1, 25. No, Santiago. Oh, Santiago 1, 25. Y más abajito dice cómo tener un tiempo diario con Dios. La dirección, donde dice dirección, dice, es un tiempo diario que aparto para estar con Dios, para poder llegar a conocerle mejor a través de la oración de la Biblia. Obviamente, ahí es donde tenemos la guía, donde tenemos el manual, como cuando compramos a veces una televisión o X aparato, tenemos un manual y nos enseña cómo manejarlo. Precisamente la Biblia es así, que tenemos que nosotros, cada uno de nosotros, agarrarla y abrirla y leerla y irnos guiando a través de la guía que Dios tiene para nosotros. La importancia de un tiempo devocional. Si su tiempo a solas con Dios debe ser la prioridad principal en su horario del día, por 5 razones diferentes, y aquí las vamos a ver. Fuimos creados para tener compañerismo con Dios y creó Dios al hombre a su imagen. Qué bueno que Él nos creó a su imagen, dice, ¿no? Si no, imagínense cómo. Si así está el mundo. Exactamente, imagínense si no nos hubiera creado a su imagen. ¿Cómo estaría? Dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Cuántos quieren cenar con Jesús? Yo. Gloria a Dios. Qué bueno, ¿no? Buenísimo. El número 2. Por favor, si alguien puede leer. Jesús murió para hacer posible tener una relación con Dios. Primera de Corintios 1:9, Dios nos llamó a vivir en unión con su Hijo Jesucristo. Exactamente, no podemos dejarlo, porque Él es el que mandó para interceder por nosotros. O sea, es el puente. Él es el que nadie va, llega al Padre, sino a través de Él, ya lo conocemos todos, ¿verdad? Así. Un tiempo personal con Dios era la fuente de poder de Jesús. Jesús a menudo se apartaba a lugares solitarios para orar. Y todos nos damos cuenta, si nosotros realmente queremos meditar, queremos orar, queremos aprender de la palabra de Dios, tenemos que hacer eso. Porque si no, tenemos distracciones. Y también otra cosa que está pegada con esto, es que cuando dejamos de un lado nuestra vida de oración, empezamos a cometer muchos errores en nuestras vidas, con nuestras familias, con nuestros trabajos. Sí. Y porque nos alejamos del tiempo que tenemos que tener con el Señor. Exactamente. Y es uno de los hábitos que no debemos dejar. Debemos estar siempre. Además, eso, ¿no? Hay algo que también lo menciona Rick Warren en el libro de la vida con propósito. Ajá.
del tiempo a solas con Dios en oración, pero también el que uno aprenda a tener contacto con Él a lo largo del día. Exacto. O sea, tal vez son frases pequeñas o con pensamientos, tal vez recordando un versículo de la Biblia, en algo que estamos haciendo o algo que estamos viendo, no sé, o sea, sino una relación ininterrumpida. Y tiene que ser no solamente a cierto tiempo, pues, diario, sí, no nada más unos días, sino que diario, todo el tiempo, porque eso es lo que nos va. Acuérdense que la idea y es que un día, poco a poco, nos vayamos pareciendo un poco más y más a Jesús, que vayamos actuando como Jesús. Dice el 2: Jesús murió para hacer posible el tener una relación con Dios. ¿A veces es lo que lo dice esto? No, es en la 4, ¿no? Okay. Toda persona que. ¿Le puede leer ahora, por favor? Toda persona que ha sido efectiva al servicio para Dios ha desarrollado este hábito. Abraham, Moisés, David, Daniel y Pablo, etc. ¿Quién no conoce a esos personajes? Uh-huh. Son los personajes sobresalientes de la Biblia, de la palabra de Dios. Abraham, el Señor. No se puede ser un cristiano saludable sin esto. No solo de pan vivir el hombre, y lo hablaba el hermano hace rato, ¿verdad? Bien explicado, bien perfectamente detallado, qué es lo que significa, no es lo que está hablando. No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a ir un poquito más abajo. Dice: el propósito de un tiempo devocional, dar, entregar, devoción. Y eso es de lo que estamos hablando, ¿no? Que todos los días deberíamos de hacer esto. Un poquito antes estaba viendo que si 15 minutos, si lo vieron, 15 minutos le dedicamos a la palabra de Dios, la podemos ver toda en un año, con 15 minutitos. Que no acordamos que, no sé si usted dijo que la novela y eso, ¿no? Si le dedicamos 15 minutitos nada más, imagínense, menos 15 minutos menos a la novela, o X, por ejemplo, a mí me gusta el fútbol. Si yo le dedico menos tiempo al fútbol y 15 minutos más a la Biblia, vamos a ver exactamente. Vamos a irnos a la página 25. Perdón, se saltó usted hasta el número 2, que dice recibir dirección de Dios. En la página, sí, 24. Señor, muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas. Salmo 25. Y es lo que estamos. El Señor siempre nos está enseñando y nos está mostrando. Simple y sencillamente nosotros tenemos que aprender de la manera que Él nos quiere enseñar y dejarnos enseñar por el Señor, ¿verdad? ¿Alguien me puede leer, por favor, lo que está circulado ahí? Dos cosas para hacer en tu tiempo con Dios. A, considera tu camino. Fíjate en el sendero de tus pies y todos tus caminos serán establecidos. Proverbios 4:26. B, dedica un día a Dios. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Salmos 37:5. En otra parte de la Biblia dice: si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Exactamente. Y todos, obviamente, todos queremos llegar a Dios y todos queremos decir y andar caminando con Dios. Y eso es lo que vamos buscando. La parte 3, por favor. Obtener deleite, gozo de Dios. Pon tus delicias en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Salmo 37:4. En tu presencia hay plenitud de gozo, deleites para siempre. Salmo 16:8. ¿Cómo es Dios tan bueno y tan sabio, ¿no? De que Él conoce lo que cada uno de nosotros tenemos en nuestro corazón. No necesitamos ni siquiera decirle qué es lo que queremos. Qué pero lo que sí le gusta que le digamos. Oh, claro, pero él lo sabe, él ya lo sabe, ¿verdad? Entonces, claro que sí, tenemos que hablar con Él. Tenemos que hablar y decirle y pedirle, ¿no? Uh-huh. Y Él solamente es lo que dice la Biblia, ¿no? Solamente tenemos que pedir. Y Él nos lo da. Uh-huh. Hecho, mientras mejor llegue a conocer a Cristo, mayor será un amor para con el Señor. Wow.
¿Lo que está circulado, lo que está sombreado? Dice, el objetivo de un tiempo diario con Dios no es estudiar acerca de Cristo, sino pasar tiempo con Él, exactamente. Y eso lo explicaba en cierta forma el hermano Miguel, que debemos hacer, ¿verdad? ¿Alguien puede leer, por favor, el 4? Crecer a la imagen de Cristo Jesús, porque a medida que lo conozcas mejor, Dios en su gran poder les dará lo que necesitan para llevar una vida verdaderamente piadosa. Él ha prometido salvarnos y darnos su propio carácter. Segundo de Pedro, 1:3. Y abajito dice, al ver la confianza de Pedro y de Juan, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Hechos 4:13. Exactamente. ¿Cómo comenzar un tiempo devocional? Escoja un tiempo específico. Más que nada, yo creo que tenemos que escoger el tiempo que, aunque deberíamos de, no un tiempo que nos sobra, sino cuando es devocional, exactamente, tiene que ser cierto día a cierta hora, y a eso lo tenemos todos los días y lo vamos aplicando. Y lo bonito también es que como uno también le dedica el diezmo, que es el primer porcentaje de ganancia que uno gana, sería lo primero para el Señor, lo mismo es con el tiempo para el Señor. La primera parte del día, si se la entregamos a Él, el resto del día sería a la perfección, porque estamos con Él, ¿no? Y algo importante también, que al orar, que he aprendido, que al final le podemos decir que nos pedimos de ti, más no de tu presencia, porque nosotros lo tenemos a Él durante todo el día. Yo, por ejemplo, cuando me levanto, ¿cuál es lo primero que hago? Cuando me levanto, antes de pararme, me siento en la cama y oro. Hablo con Dios. Precisamente lo que se estaba diciendo. Y te da fuerzas, te da fortaleza, te da. Y ahí empieza tu día. Y sabes que va a terminar bien, porque lo pusiste en manos de Él. El mejor tiempo para reunirme con Dios es el mejor. Razones para considerar la hora de devocional en la mañana. Ahí están todos los principios, exactamente. Principalmente Jesús. Y vamos un poquito más abajito también, y vamos viendo de cuánto tiempo debe durar nuestro tiempo devocional. Y esa es una pregunta, ¿no? Es una pregunta, y yo creo que ahí, y aquí dice, comience con 15 minutos, después extiéndalo, no mire el reloj durante su devocional, haga énfasis en la calidad de su tiempo y no en la cantidad. Exactamente. El número 2 dice, escoja un lugar específico. Si puede leer ahí donde dice Jesús, por favor. Saliendo, se encaminó como de costumbre hacia el Monte de los Olivos, 39. ¿Se acuerdan a qué hacía en el monte? Moraba. Exactamente. ¿Por qué se iba ahí? Porque era un lugar solitario, apartado, para estar el 100% conectado con su Señor. Y necesitamos estar en un lugar donde nadie nos interrumpa. Exactamente. Así para que podamos aprovechar el tiempo que le estamos dando al Señor, que le saquemos el mejor provecho, ¿no? Un factor importante. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y fue a un lugar desierto, y allí oraba. Pregunta los recursos que necesita. Y eso nos puede ser una excusa, ¿no? Para poder. Exacto. Un cuaderno para notas, escribir lo que el Señor le dice, y para mantener su lista de oración, un liminario o libro de poetos, si le vamos a cantar. Este hermano que se acaba de ir también, le gusta cantar también en el hermano. ¿Sí? Sí, qué padre. Sí. No, él tiene de todo, es una persona, yo lo admiro bastante.
Yo no lo conocía. No. Él es, personalmente él es, no. No. Él es el parte del grupo del viernes. Él viene de Raja. Ah, ok. Sí, y él ha tenido una petición con él. ¿Él es el líder del grupo? Él y Raja. Él y sí. Sí, lo que pasa es que el grupo, como ya era, creció mucho nuestro grupo, se dividió en dos partes y el donde está es responsable. Pero también ya están creciendo mucho. Ya se van a hacer tres números. Qué bueno. Sí, es que es mejor cuando no es tan grande. Es mejor. Sí. Se aprovecha más el tiempo y pueden, se puede porque trabajar. Todos más. Pueden participar, de hecho, de hacer exactamente. Dice, comenzar con las actitudes correctas. Reverencia, estar quietos y conocer que yo soy Dios. Alcanzar con Dios. Expectación, abre mis ojos para que vean la maravilla de su ley. Salmo 18. Obediencia, sí, por adelantado. Si alguno quiere hacer la voluntad de Dios, ahí está en Juan 7:17. Siga un plan sencillo. 15 minutos. Uh-huh. Imagínense, no nos pide mucho. Son 15 minutos. 15 minutitos que podemos crear. De calidad. Exactamente. Exacto. Relájese. Tenemos que estar relajaditos para poder entender la palabra de Dios. Relájese primero antes de empezar. Relajarme. Sí. Pero es un. Se puede hacer, es cuestión de que lo practique. Sí, se relaja. Y muchas personas toman. Sí. Dice el punto 3, ¿no? ¿O dónde nos quedamos? El 2. Lea. Lea 4 minutos. La cosa del día siguiente, ¿verdad? Y reflexiones. A ver, tres reflexiones, medite. Vea la reflexión de cómo meditar la palabra de Dios. Puede usar cualquiera de los métodos de meditación. Piense acerca de lo que el pasaje significa para su vida. Escriba sus pensamientos. Parte de reflexionar es el memorizar versos que hablan de una manera especial. Vea la reflexión de cómo memorizar la palabra de Dios. Lo que vemos, ¿se acuerdan cuando empezamos lo que hablaba el hermano Miguel? Dice, escriba 2 minutos. Vea la sesión de cómo aplicar la palabra de Dios. Escriba una aplicación personal. Que sea práctica y posible. Petición. 4 minutos. ¿Cuántos de ustedes han hecho peticiones a Dios? Yo. ¿Han sido contestadas? Sí. Sí. Bueno. Muchas. Porque no les pregunto eso, porque muchas veces no me ha pasado a mí, pero yo he escuchado mucha gente hace peticiones y si no son contestadas, rápidamente se desespera. Y nosotros tenemos que ser pacientes. Porque y saber que mientras esté dentro de la voluntad de Dios, el Señor probablemente lo conceda. Pero si está fuera de la voluntad del Señor, Él sabe por qué no lo ha contestado pronto. Exactamente. Lo siento. Sí, Él sabe por qué no lo ha contestado en ese momento, pero lo va a contestar. Y porque a veces no estamos preparados, tal vez, para recibir. Para lo que Él va a para lo que pedimos. Exactamente. No es el tiempo del Señor. No es el tiempo, exactamente. Yo siempre le pedí al Señor cuando mi hijo estaba en Irak que me lo trajera sano. Me lo trajera sano como él se había ido, sin que nada le. Sin un balazo, sin una infracción. Y así como yo se lo pedí, él me lo trajo. Bendito sea mi hijo. Mi hijo vino sano, no vino traumado, no trae un rasguño en su cuerpo, nada. Qué lindo, qué hermoso. Sí, el Señor es poderoso. Yo también oré por mucho tiempo por mi papá para que él recibiera al Señor y hace aproximadamente 7-8 meses él lo recibió al Señor. Wow. Oré por 4 años más o menos. Y Dios tenía el tiempo, Dios sabía cuándo. A lo mejor no sé si se desesperó usted o no, pero... No, pero siempre le testificaba, siempre cuando le hablaba por teléfono, le regalé una Biblia.
le hablaba por teléfono y siempre le hablaba del Señor y, o sea, y el Señor me contestó. También él se enfermó hace poco y también oré para que el Señor lo sanara y sí lo sanó. Que muchas me ha contestado. Él siempre nos va a contestar. Muchas veces. Sí. Soy muy perinche. Por eso el Señor quiere que le pidamos. Pero el tiempo es muy importante, porque en mí sobre todo, en mi caso, yo con mi esposo siempre queríamos 3 o 4 niños seguiditos. Y tuve a mi niño y se me complicó mucho mi embarazo porque me salió un tumor en mi útero junto con el niño. Y bueno, lo único que le pedíamos a Dios era que al menos pueda nacer bien mi niño, ¿no? Y tuve muchas complicaciones en el parto, muchísimo, pero gracias a Dios mi niño se salvó y estuvimos bien los dos. Y después de eso, bueno, yo me quedé con mi tumor en el útero, me quisieron operar y yo digo, ¿cómo voy a tener otro niño? Los doctores me dicen que no, que corre mi vida riesgo y la de mí también. Y estuve pidiendo por muchos años al Señor, que yo quería tener más hijos y con ese tumor adentro de mi útero yo no podía tener más hijos. Y una operación me salía $55,000 sin aseguranza y eso no estaba en mis posibilidades. Y yo le pedí al Señor. Pero pasó mucho tiempo. Pasaron 5 años y yo digo, y mi petición, pero yo ahora entendí después de 7 años que yo por algo tenía ese tumor en mi útero, porque mi niño nació con un problema, el cual si yo hubiera tenido los otros niños no le podía haber prestado atención. Él nació con ADHD, es muy hiperactivo, muy inquieto, muchísimos problemas en la escuela porque no se queda quieto un segundo, me lo echaron hasta del school. Y mi niño necesitaba mucho, mucho, mucho de mí. Y entonces ahora mi niño ya está bien, también gracias a Dios. Y ahora que mi niño está bien, mi tumor se deshizo. Gloria a Dios. Un milagro, es una señal de eso. Entonces yo digo, el tiempo del Señor por algo es. Uno tiene que bendecir hasta lo malo que a uno le sucede por algo es. Porque vamos a seguir avanzando. ¿Cómo vencer los problemas de su tiempo devocional, ¿no? El número uno, por favor. El problema de la disciplina. El primer problema al tratar de establecer un tiempo diario con Dios lo enfrentará en el momento en que despierte cada mañana. Me voy a levantar. La batalla de la COVID. Sugerencia. Acuéstate a tiempo. Levántese inmediatamente, esté consciente de su devocional, no deje que se lo roben, duérmase pensando espiritualmente. Tengo que practicar esos pasos. El problema de la distracción es como hablábamos hace rato, cuando necesitamos un tiempo con Dios, tenemos que asegurarnos que no vaya a haber distracciones para que podamos entender todo, ¿no? Si Satanás trata de cualquier cosa para distraer tu mente durante su tiempo devocional, las sugerencias. Levántese inmediatamente, completamente, despiértate en voz alta. Procure andar durante su tiempo de oración. Mantenga un cuaderno para anotar. Es como hablamos hace rato, ¿no? Para que no se nos olvide, anotar todo lo que tenemos. El número 3, por favor. El problema de la sequía espiritual. A veces sentirá como que no está ganando nada de su tiempo devocional, la batalla de la nada. Nunca juzgues su tiempo devocional para sus emociones, sentimientos, su condición física, desobediencia a Dios, caer en la rutina, apresurarnos en el tiempo. Y el problema de la diligencia. Las sugerencias. Hagamos un pacto, un voto con Dios, incluyéndolo en su horario de cada día, prepárese para las escuelas de esa semana. Deje su Biblia preparada para el día siguiente, si es posible. Sí, porque sabemos que cualquier cosita de cualquier se vale Satanás para distraernos y que no leas hoy porque por eso, pero tenemos que estar preparados para eso. Dice, ¿qué pasa si no lo hago un día?
que no se sienta culpable, no sea legalista, no se dejó de decir. Generalmente toma 3 a 4 semanas para acostumbrarse a algo nuevo, luego toma otras 3 a 4 semanas para que se convierta en un hábito. Ya cuando llegamos ahí al hábito ya se nos hace muy fácil. 40 días dicen que es lo más. Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos o cosecharemos, que en otras versiones dicen. La oración de edificación. ¿Alguien puede leer ahí? Yo, Padre, reconozco que fui creado para tener compañerismo contigo. Gracias por hacer posible este privilegio a través de Cristo Jesús. Reconozco que un compañerismo diario contigo debe ser la cosa más importante de mi vida. Me quiero comprometer a pasar un tiempo diario contigo, leyendo la Biblia y orando. Confío en tu fuerza para ayudarme a ser consistente. En el nombre de Jesús. Amén. Prácticamente es una oración, ¿verdad? Sí, y ahí está mi tiempo con Dios. Ese es el tiempo con Dios de cada uno de nosotros. Para que lo podamos hacer, la página que sigue también lo mismo. Y igual por no. Pasamos en la 32, donde dice el hábito de la oración, hablando con Dios. Al principio, arriba dice: vivan alegres por la esperanza que tienen, soporten con valor los sufrimientos, no dejen nunca de orar, ser perseverantes, persistir, siempre estar orando. ¿Cómo revitalizar nuestra vida de oración? Uno, acérquese en oración con una actitud correcta, Mateo 6:5-8. Primera actitud, sea real y verdadero. Cuando oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Mateo 6:5. No trate de impresionar a la gente, no trate de impresionar a Dios. Segunda actitud, relajación, tranquilo. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu padre que está allí a solas contigo, y tu padre, que ve lo que haces en secreto, te dará tu premio. Mateo 6:6. Y la tercera actitud, reveladora, expresa a Dios lo que quieres. No uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros lo pidáis. Mateo 6:7-8. Exactamente, el Señor sabe lo que nosotros necesitamos. Así que use el modelo que el Señor nos dio. Mateo 6:9-15. Vosotros, pues, orad de esta manera. Las 6 partes de la oración, exactamente, para que todos lo conocemos. Pero no hay que orar de esa manera, ese es un ejemplo, ¿no? Porque si no estaríamos siendo los gentiles. Así oran los gentiles. Exacto. El número 1, por favor. Adoración. Empiezo por expresar mi amor a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo. 2 clases de alabanza. Adoración. Alabar a Dios por lo que Él es. Acción de gracias. Alabar a Dios por lo que Él ha hecho. ¿Cómo alabar a Dios? Primero, mientras lee su Biblia, haga una lista de las cualidades del carácter de Dios que vaya descubriendo y luego revísela cuando ore. Vea la guía de oración número 1. Dios es paciente. Dios es misericordioso. Dios es perdonador. Dios lo sabe todo. Dios es amoroso. Y si nos damos cuenta, ahí adelante están los versos bíblicos donde habla de eso. Y abajito lo que está encerrado. La clave es... El carácter de Dios es la base para nuestra persistencia al hacer peticiones en oración. Dios contesta las oraciones que reconocen quién es. Segundo, recuérdese a usted mismo de las promesas de Dios, de las promesas que Dios ha hecho y que están contenidas en el significado de su nombre, y afírmese en estas promesas. Vea la guía de oración 2. Tercero, haga una lista de las cosas por las cuales usted está agradecido y revíselas cuando ore. Vea la guía de oración 3.
El 2. Propósito. Propósito. Me comprometo a la voluntad de Dios. Venga su reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así como en la tierra. Mateo 6:10. Ore para que la voluntad de Dios sea hecha en su familia, su iglesia, su ministerio, su trabajo, su futuro, su ciudad, su nación, el mundo y en el mundo. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformado mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable, perfecto. Romanos 12:2. 3. Provisión. Pida a Dios que provea para mi necesidad. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Mateo 6:10. ¿Por cuáles necesidades puedo orar? Por todas. Mi Dios me proveerá a todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros como nos concederá también con él todas las cosas. Romanos 8:32. Codiciáis y no tenéis, por eso meditáis homicidio. Sois envidiosos y por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis por qué no pedís. Santiago 4:2. La clave del ser específico. Escriba sus peticiones con la promesa que esté reclamado de la Biblia y espere una respuesta. Vea la guía de oración número 4. Por nada estéis afanosos, antes bien y en todo, mediante oración y súplica, con oración de gracia, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Filipenses 4:6. El número 4, el perdón. Pido a Dios que perdone mis pecados. Y es lo que hacemos todos nosotros, ¿no? Perdona nuestras deudas. Mateo 6:12. Cuatro pasos para ser perdonados. Si alguien nos puede leer, por favor. Primero, pídale al Espíritu Santo que revele todo pecado. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Y ve si hay en mí camino malo. Salmo 139, de 23 al 24. Segundo, confiese todo pecado, específicamente. El que encubre todos sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Proverbio 28, 13. Tercero, haga restitución con otros cuando sea necesario. Si estás prestando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Mateo 5, 23 al 24. 4. Acepta el perdón de Dios por fe. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Personas, orar por otras personas. Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, Mateo 6:12, oren mucho por la humanidad, rueguen que Dios tenga misericordia de ella y den gracias por la contestación que de seguro habrán de recibir a su ruego. Primera de Timoteo 2:1. Si quieres saber cómo orar por otros, ejemplo de oraciones de Pablo. Y ahí están, están todos los ejemplos que él pone para aprendernos. El número 6, protección. Oremos por protección. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Mateo 6:13. Los creyentes se enfrentan a batallas espirituales cada día. Satanás quiere vencernos a través de la tentación y el temor. Al orar por protección tendrá la confianza necesaria
para enfrentar a cualquier situación durante el día. Es lo que estábamos hablando en el principio, ¿no? Cuando usted se levanta, le pone la mano, el día de usted en manos de Dios. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Las ilustraciones ahí están. Como la una dice, cómo agarrar, percibir la palabra de Dios. Cómo agarrar y percibir la palabra de Dios. Cómo orar, hábito de oración. Eso que ya lo vimos ahí. Y arribita están los círculos ahí, que tienen todo lo ilustrado ahí. Está ilustrado todo ahí. Ahí está la guía de oración número uno. Y si pasamos a la 39, la guía número 2, si alguien puede leer ahí, por favor. Sabía que Dios tiene varios nombres. Todos están en la Biblia. Cada uno describe una faceta de su carácter. Puede tomar cada uno de estos 8 nombres y enfocar individualmente como Dios es realmente. Use los nombres de Dios en su oración como afirmación de alabanza. 8 nombres de Dios en hebreo que declaran quién es Él. Jehová Samaá. El Señor está allí. Ezequiel 48:35. Dios está presente con nosotros. Dios está aquí. Nunca estoy solo. Jehová Roí. El Señor es mi pastor. En Salmos 23:1. Jehová me guía, me alimenta y me protege. Jehová iré. Dios es mi proveedor. Génesis 22:14. Él sabe lo que necesito antes de que yo se lo pida. Jehová Dios es mi sanador. Éxodo 15:26. Dios puede sanar mi cuerpo, mis emociones, mi alma y mis relaciones. Jehová Dios es mi justicia. Jeremías 23:6. Dios me acepta y me perdona a través de Cristo Jesús. Jehová Madish. Dios es mi santificador. Levíticos 23:6. Dios me hace santo y semejante a Cristo a través de la persona de Cristo Jesús. Jehová Shalom. Shalom. Dios es mi paz. Jueces 6:24. Dios me da paz a pesar de las circunstancias. Jehová Nishi. Dios es mi estandarte. Éxodo 17:15. Que el Señor es mi victoria en conflictos y confrontaciones. Piense en las siguientes de estos nombres y tendrá cosas en abundancia por las cuales alabar a Dios. Guía de oración número 3, mi lista de acción. Ahí está la blanco para que podamos. Y luego está también la guía de oración número 4, las peticiones personales. La guía número 5, personas por las cuales estoy orando. Y seguimos en otra página también sigue. Luego sigue el hábito de diezmar. Esto es lo que nos interesa, ¿no? Esto es lo bueno. El hábito de diezmar, honrando a Dios con mis ofrendas. Dice, cuando uno de ustedes aparte algo de lo que ganó durante la semana y dedíquelo a esta ofrenda, aparten de acuerdo a lo que el Señor les haya dado a ganar. Primera de Corintios 16:2. ¿Cómo mi ofrenda refleja mi madurez espiritual? ¿Alguien puede leer lo que leí para abajo, por favor? Mas así como vosotros abundáis en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud, ved que también abundáis en esta obra de gracia. Segunda de Corintios 8:7. Palabras claves de la Biblia. Creer 2:72:10. Amar 7:14:10. Orar 3:71:10. Dar 21:62:10. ¿Por qué quiere Dios que yo dé ofrenda? 7 beneficios para mi vida. El dar me asemeja a Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Juan 3:16. El dar me acerca más a Dios.
donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Mateo 6:21. El dar es un antídoto para el materialismo. A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en la incertidumbre de la riqueza, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Mándales ser generosos, dispuestos a compartir de este modo. Atesoran para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida verdadera. Primera de Timoteo 6, 17, 19. El dar fortalece mi fe. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Proverbios 3, 5, 9 al 10. Dad y os será dado, porque con la meditación con que midáis, porque con la medida con que midáis, se os volverá a medir. Lucas 6, 38. El dar es una inversión para la eternidad. De alegremente aquellos en necesidad y siempre esté listo a compartir lo que Dios les ha dado. Haciendo esto, estará acumulando en el cielo un verdadero tesoro. Es la única inversión segura para la eternidad. Primera de Timoteo 6, 18, 19. Es lo que hablaron hoy en el servicio. El 6. El dar, en cambio, bendice mi vida prosperando. El generoso será bendito. Proverbios 22, 9. El alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Proverbios 11, 25. Bien le va al hombre que se apiada. Salmos 11, 112, 5. El dar me hace feliz. Jesús, hay más felicidad en el dar que en recibir. Hechos 20, 35. Luego ahí está, ¿por qué debo diezmar? Y fíjense cómo es un beneficio para nosotros cuando diezmamos. Y ahí aparecen 8 beneficios de la palabra de Dios. Si alguien puede leer ahí, por favor. ¿Por qué Dios lo manda? El diezmo de todo lo que produce es del Señor, consagrado a Él. Levítico 27:30. Número 2. Porque Jesús lo ordena. Si hay que diezmar, pero no se puede dejar a un lado lo que es aún más importante. Mateo 23:23. Número 3. El diezmar demuestra que Dios tiene el primer lugar. El propósito de los diezmos, que aprendas a poner a Dios siempre en el primer lugar de tu vida. Deuteronomio 14:23. Número 4. El diezmar me recuerda que todo me fue dado por Dios. Más acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riqueza. Deuteronomio 8:18. Número 5. El diezmar expresa mi gratitud a Dios. ¿Qué daré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? Salmo 116:12. Cada hombre dará lo que pueda, de acuerdo con la bendición que el Señor tu Dios te haya dado. Deuteronomio 16:17. Número 6. Dios dice que rehusarme a diezmar es problema para Él. Es robarme a Él. ¿Robará el Señor, robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando. ¿En qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas, dice el Señor de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Malaquías 3, 8 y 10. Número 7. El diezmar le da a Dios una oportunidad para probar que Dios existe y quiere bendecirle. Traed todos los diezmos al bolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora. Y esto dice Jehová de los ejércitos. Si no os abrirá las ventanas de los cielos, derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10. Número 8. El diezmar prueba que yo amo realmente a Dios. Si me améis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Pero ahora deseo que procure sobresalir en esta gracia de dar con alegría. Esta es una manera de demostrar que su amor es verdadero
y no simple palabrería. Segunda de Corintios 8:8. ¿Sí? ¿Qué debo diezmar? La primera parte de lo que gano, no lo que me sobra. Honra al Señor dándole la primera porción de todos tus ingresos. Proverbios 3:9-10. ¿Dónde debo diezmar? Donde yo alabo al Señor, mi congregación. Trae todo el diezmo al alfolí. Malaquías 3:10. ¿Cuándo debo diezmar? El primer día de la semana, cuando uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado. Primera de Corintios 16:2. ¿Cómo recordar? ¿Cómo recordar? Mantengan un libro de cuentas. Cuenta número 1, diezmo. Use sobres semanales. Enseñe a su hijo prójimo a diezmar. Sí, y ahí sigue en otra parte, dice dándolo con la actitud correcta, ¿verdad? Y allí expresa ahí lo importante es que nos lo vamos a llevar y en casa con más calma podemos repasar todo aquí para poder avanzar un poquito más, ¿verdad? Hasta abajo nos está